Hola, doctor, no se escucha. No, se sigue, sigue. Se ve que está hablando, pero no se escucha nada. Hola, hola. Ahí se escucha. Ahora sí. Bueno, menos mal, por fin. Bueno, buenas tardes. Bueno, hoy tenemos la última clase del curso. Vamos a ver el ejercicio de las acciones resarcitorias. Bueno, lo primero que tenemos que ver es dos temas relativos a lo que se llama la legitimación activa y la legitimación pasiva. Cuando nosotros hablamos de legitimación activa, nos estamos refiriendo a quiénes son los titulares de la acción. Mientras que cuando hablamos de la legitimación pasiva, nos estamos refiriendo a quiénes pueden ser demandados. En esto resultan de aplicación los artículos 1772 y 1773. Respecto de los legitimados activos, los que pueden reclamar el daño son los damnificados directos, o sea, aquellos que hayan sufrido un menoscabo, ya sea en su persona o en su patrimonio, los damnificados indirectos, en algunos casos, o sea, aquellas personas sobre las que se refleja o repercute el daño, y también cuando los daños recaen sobre las cosas, aquellas personas que sean titulares de derechos reales sobre las mismas, o sea, que resulten propietarios, usufructuarios, usuarios, acreedores hipotecarios, etcétera, etcétera. O sea, todas aquellas personas que puedan haber afectado su derecho patrimonial a raíz del deterioro o la destrucción de la cosa. La tendencia es ampliar la cantidad de legitimados activos, o sea que el número de personas que puedan reclamar daño sea aún mayor. Esto se ha visto reflejado en esta reforma del Código Civil del año 2015, cuando, digamos, por ejemplo, en el delito de homicidio, no solo le dio legitimación activa para reclamar los daños a los descendientes, a los herederos forzosos, que serían los ascendientes, los descendientes y el cónyuge, sino que amplió el espectro de legitimados activos a aquellas personas que conviviesen con la persona fallecida y que tuviesen trato familiar ostensible. Y también le ha dado legitimación activa a los colaterales, en el primer grado, en este caso sería a los hermanos, en tanto y en cuanto convivieran con la persona que hubiese fallecido. En lo que respecta a las lesiones al daño moral, el daño moral es exclusivo de la persona que lo haya sufrido, o sea, el legitimado activo es aquel que haya sufrido el daño moral, pero la acción puede ser seguida por los herederos en tanto y en cuanto el causante la haya entablado estando vivo. O sea, la indemnización por el daño moral se transmite mortis causa.
siempre y cuando, reitero, y esto lo tienen que recordar, el damnificado directo, o sea, aquella persona que haya sufrido el daño moral, haya iniciado la acción estando viva. Si la acción está vigente, o sea, no está prescripta, pero no fue iniciada por el legitimado activo, ya los herederos forzosos en este caso no van a poder ejercerla porque es una acción estrictamente personal. En cuanto a lo que sería la legitimación pasiva, también aquí se ha tratado de ampliar el rango de posibles demandados, y esto está relacionado directamente con la aplicación de los diferentes factores de atribución. Entonces, cuando la responsabilidad sea de carácter subjetivo, el legitimado pasivo va a ser aquel que hubiese provocado el daño, ya sea por su culpa, negligencia o imprudencia, o por su dolo. Pero cuando el factor de atribución sea objetivo, esta responsabilidad directa del causante del daño se puede proyectar o reflejar en otros. Y esto seguramente ustedes ya los han visto, cuando vieron la responsabilidad directa, responsabilidad indirecta o refleja, el caso del dueño y el guardián, cuando se trata de cosas riesgosas o viciosas, ahí tenemos dos legitimados pasivos. Por un lado vamos a tener al dueño, que es aquel que tiene la titularidad jurídica del bien, y por otro lado también vamos a tener al guardián, que es aquel que ejerce la tenencia material sobre la cosa y lo hace de manera autónoma, o sea, sin depender del propietario. Ahí teníamos un caso de responsabilidad que llamamos concurrente. Y también tenemos los casos de responsabilidad solidarias, en el cual van a estar como legitimados pasivos todas aquellas personas que hayan sido cómplices, autores, encubridores, facilitadores de un delito o de un cuasidelito. En el caso de los cuasidelitos, todas aquellas personas que hayan participado en la producción del hecho dañoso van a ser legitimados pasivos. Y en el caso de los delitos, no solo aquellas personas que hayan participado, sino aquellas que en alguna medida hayan propiciado a que el delito ocurra, tales como el instigador, el encubridor, el facilitador, el partícipe. Son diferentes grados de contribución a la causación del hecho dañoso. En este caso, todos los que intervinieron van a ser responsables de la indemnización. Algo muy importante en estos dos supuestos que acabo de mencionar, o sea, el de la responsabilidad subjetiva por culpa o el de la responsabilidad subjetiva por dolo, es que la víctima va a poder reclamar la totalidad de la indemnización a cualquiera de ellos. Y luego, en el caso, si se trata de un cuasidelito, van a existir las acciones de contribución. Y si se trata de un delito, las acciones de contribución no existen, quedan inhibidas, porque ningún derecho puede surgir de una acción dolosa. O sea que si hubiese varios partícipes de un delito y uno solo es el que indemniza, no va a poder reclamar la contribución a los otros participantes. También tenemos como caso de responsabilidad indirecta el del principal por el derecho del dependiente, el de los dueños de casas de hospedajes, hoteles y alojamientos, el de los frentistas de un inmueble sometido al régimen de propiedad horizontal, también la responsabilidad derivada del accionar de grupos,
En los casos de la responsabilidad médica, vamos a tener que, por ejemplo, puede ser responsable el médico de manera directa, en virtud de algún factor de atribución subjetivo, pero también va a poder extenderse esta responsabilidad por el factor de atribución objetivo riesgo de empresa a la clínica o el establecimiento asistencial donde el médico ejerza su función, y también a la obra social de la cual el paciente era afiliado. Para que la responsabilidad se extienda a la obra social, lo que hay que distinguir si se trata de obras sociales abiertas o cerradas. Las obras sociales abiertas son aquellas que me brindan una cobertura para determinado tipo de enfermedades, patologías, controles, etc., pero no me imponen la elección de un médico o algunos en particular, sino que yo me hago atender donde yo quiero y la obra social actúa o por reintegro o por convenio que pueda tener con las diferentes clínicas o establecimientos asistenciales. En el caso de las obras sociales abiertas, no existe responsabilidad refleja por mala praxis o indirecta. Pero cuando se trata de una obra social cerrada, o sea, aquellas obras sociales que me brindan el servicio a través de una cartilla de médicos que ellos imponen, en ese caso se extiende la responsabilidad a las mismas. Justamente o precisamente por la circunstancia que el profesional no es elegido libremente por el paciente, sino que es elegido a través de un número limitado de profesionales que la obra social pone a mi disposición. Dentro de los legitimados pasivos, también tenemos, en el caso de cuando hay un contrato de seguro, la compañía de seguro, a través de la acción directa que me da el artículo 117 de la Ley de Seguros, lo que se conoce como citación en garantía. Entonces, en el supuesto que vamos a suponer que yo sea atropellado por un automóvil, yo como víctima voy a tener como legitimados pasivos al conductor del vehículo, al cual podré hacer responsable en virtud del factor de atribución subjetivo por la culpa o negligencia. Voy a tener como responsable al dueño y al guardián del vehículo, si son una persona diferente de la del conductor, en virtud del factor de atribución objetivo, la teoría del riesgo. Y voy a tener también como legitimado pasivo a la compañía de seguro que haya contratado el dueño o guardián del automóvil para cubrir la responsabilidad civil. En este caso, si bien el contrato de seguro se concreta entre el asegurado y el asegurador, o sea, el asegurado es el dueño del vehículo y el asegurador es la compañía de seguro, y que se trata de un contrato de carácter obligatorio, o sea, nadie puede circular con un automóvil si no ha contratado previamente un seguro de responsabilidad civil, los efectos de este contrato se propagan o se proyectan sobre la víctima, que tiene la posibilidad de citar en garantía a la compañía de seguro y reclamarle el pago de la indemnización. Se ha dicho que esta citación de garantía es una acción directa atípica, porque a diferencia de la acción directa, ahí entró Verónica tarde, estamos dando el ejercicio de las acciones de resarcitoria. En este caso particular comenzamos por legitimación activa y legitimación pasiva. Entonces le decía, la acción directa que se ejerce contra la compañía de seguro, llamada citación en garantía, es una acción directa atípica, ya que el damnificado, para ir contra la compañía de seguro, debe necesariamente demandar también al damnificado directo, o sea, al asegurado.
en cuanto a las formas en que se puede extinguir la acción, estas pueden ser a través de dos mecanismos. Una es la transacción y la otra es la renuncia. Acá hay que distinguir la extinción de la obligación, que nace a partir del hecho ilícito, que puede ser cualquiera de los mecanismos que ustedes ya han visto en obligaciones, cualquiera de los, el pago, la transacción, la conclusión, la renuncia, la novación, la prescripción, etc. Hay que distinguirla de la extinción de la acción. Entonces, la acción se puede extinguir a través de dos mecanismos, uno la transacción y otro la renuncia. La transacción, ustedes ya conocen el concepto, es cuando las partes, haciéndose concesiones recíprocas, deciden extinguir una obligación dudosa o litigiosa. No hay que confundir la transacción como un modo de extinción de la obligación, que está regulada en el Código Civil como un contrato, y es uno de los medios de extinción de las obligaciones, con la transacción, que es esta, la que le estoy mencionando ahora, como modo anormal de extinción del proceso civil. Esta transacción, como modo anormal de extinción del proceso civil, cuando las partes en un proceso de daños deciden terminar con ese proceso a través de un mecanismo, a través de este mecanismo de la transacción, necesita necesariamente de la homologación del juez. Si como titulares de la acción hubiese menores o personas con capacidad restringida, la transacción además deberá contar con la conformidad del asesor de menores o incapaces, quien a través de un dictamen aconsejará al juez la homologación o no de la transacción. Este dictamen que hace el asesor de menores o incapaces respecto de la bondad o no de la transacción que se está ofreciendo, o sea, de su aprobación o no, no es vinculante para el juez. El juez, a pesar del consejo del asesor de menores e incapaces, en sentido contrario, puede decidir de manera afirmativa, o sea, puede decidir respecto de la homologación. Pero nunca he visto que esto suceda. O sea, es una posibilidad, pero normalmente el juez sigue lo dictaminado por el asesor de menores. Y respecto de la renuncia, a diferencia de la transacción, la transacción tiene naturaleza jurídica bilateral. Tiene la misma naturaleza jurídica que un contrato. O sea, es un acuerdo de voluntades destinado a arreglar los derechos de las partes. Mientras que la renuncia es un acto unilateral. Es el damnificado quien decide renunciar a su derecho. En el caso que la renuncia se produzca ya dentro de un proceso, también se conoce o se denomina como desistimiento de la acción. Si ya se ha corrido traslado de la demanda, o sea, si ya se ha trabado la litis, o sea que ambos demandados están participados, esa renuncia y ese desistimiento debe necesitar la conformidad de la otra parte. O sea que la renuncia es unilateral en tanto y en cuanto aquella persona que la ejerce no haya corrido traslado de la acción a la contraparte. Una vez que ha corrido traslado de la acción, necesita la conformidad de la otra parte. Esto más que nada es por el tema de las costas del proceso. Porque si se desiste de la acción antes, después de corrido el traslado de la demanda, el actor va a tener que cargar con las costas del proceso. O sea que para no hacerse cargo de las costas del proceso, va a necesitar de la conformidad de la otra parte. Bueno, eso es lo que respecta a lo que se denomina la legitimación activa y la legitimación pasiva. Y los modos de extinción de la acción.
Ahora vamos a ver las relaciones que existen entre las acciones civiles y las acciones criminales. Ustedes saben que a partir de un mismo hecho puede abrirse una doble esfera de responsabilidad. La responsabilidad civil, que es la que tiende a la reparación del daño, y la acción penal o responsabilidad penal, que es la que tiende a sancionar al imputado o al responsable. O sea, son dos acciones que nacen a partir de un mismo hecho, pero que tienen finalidades diferentes. Una tiene como centro a la víctima, que es la responsabilidad civil. Pone la víctima está en el centro de la acción, y cuál es su finalidad, que el damnificado obtenga una reparación. Mientras que la acción penal pone su centro en el victimario, en el autor del hecho dañoso. ¿Y cuál es el fin que persigue la acción penal? Sancionar al responsable. Entonces, son dos acciones que nacen a partir de un hecho común, pero que tienen finalidades diferentes y que tramitan en fueros diferentes. Una tramita en la justicia civil y comercial y la otra tramita en el derecho penal. Ustedes saben que la tipificación del delito es diferente en el derecho civil que en el derecho penal. En el derecho penal, para que una acción, una conducta, constituya un delito, tiene que estar tipificada. O sea que la conducta obrada por el sujeto tiene que encuadrar perfectamente dentro del tipo penal. Mientras que el delito en sede civil se produce simplemente por la violación del deber general de no dañar a otro. O sea, la violación de este principio, el deber general de no dañar a otro, constituye un delito. Y a partir de la comisión de ese delito, la víctima tiene acceso a la reparación. Mientras que, para que el delito penal ocurra, la conducta obrada por el sujeto tiene que corresponderse específicamente con el tipo penal. Entonces puede darse una situación en la cual una conducta encuadre dentro de un tipo penal y por otro lado constituye un delito civil. Ustedes me dirán, siempre que hay un delito penal, hay un delito civil, porque digamos, la definición de delito en sede civil es mucho más amplia que la en sede penal. Pero no siempre es así, porque el delito civil, requiere un requisito que el delito penal no exige. Para que haya delito penal tiene que haber daño. Mientras que, perdón, para que haya delito civil, me corrijo, estoy pensando una cosa y diciendo otra, disculpen. Para que haya delito civil, es necesario que haya daño. No hay responsabilidad civil sin daño. Bien, ahora puede haber delito penal sin que haya daño. Por ejemplo, la tentativa de estafa o la tentativa de homicidio. Una persona quiere matar a otra, le tira dos tiros y no le pega, erra. No aparece el daño, pero el delito ya existió. O, por ejemplo, hay delitos como la tenencia de arma de guerra. Una persona se la encuentra en posesión de un arma de guerra, ya está cometiendo un delito. ¿Ha cometido algún daño? No, ninguno. Entonces, no hay responsabilidad civil. Hay solamente responsabilidad penal. Entonces, para que concurran ambas responsabilidades, la civil y la penal, la conducta obrada por el sujeto debe encuadrar
dentro del tipo penal, pero además tiene que haber un daño. Cuando ambas cosas ocurren, hay una superposición de acciones. La cuestión está acá, ¿cómo se resuelve esta superposición de acciones? Históricamente ha habido tres sistemas. Ha habido un sistema que es el de la dependencia, otro sistema que es el de la independencia, y otro sistema que es el de la interdependencia. El sistema de la dependencia es el que está plasmado en el artículo 29 del Código Penal. El Código Penal dice que cuando la víctima de un delito puede no solo denunciar el delito en sede penal, sino que se puede constituir en actor civil y que puede reclamar ahí la indemnización. Entonces, el juez penal, en un mismo proceso, va a decidir si sanciona o no al sindicado como victimario, al responsable, y a su vez si le adjudica una indemnización a la víctima. Este sistema de la dependencia que está en el Código Penal es de carácter optativo para la víctima. O sea que la víctima tiene que elegir acumular ambas acciones en un mismo fuero. El sistema de la independencia es el propiciado por el artículo 1774 del Código Civil, que dicen que van a... la indemnización va a tramitar en sede civil, el pedido de reparación va a tramitar en sede civil, y la sanción del responsable va a tramitar en sede penal. Pero este sistema de la independencia no es absoluto. ¿Por qué? Porque estando en curso ambas acciones, el juez civil no puede dictar sentencia hasta que no se dicte sentencia en sede penal. Por eso este sistema de independencia se lo conoce como un sistema de la interdependencia. O sea, no es absolutamente independiente una acción de la otra, sino que la acción civil, en alguna medida, estando pendiente el dictado en sede penal, está supeditada a lo que se resuelva en aquella. ¿Por qué esto? Para evitar lo que se llama el escándalo jurídico. O sea que sobre un mismo hecho puede haber decisiones contradictorias. Supongamos el juez penal puede decir que no hubo responsabilidad o que el hecho no existió, y el juez civil podría llegar a decidir lo contrario. Entonces, para evitar que sobre un mismo hecho puedan existir sentencias contradictorias, es que se creó este sistema de la interdependencia. Este sistema de la interdependencia no es absoluto. O sea, en algunos casos el juez civil puede dictar sentencia en dicho proceso, aunque todavía no se haya dictado sentencia en sede penal. Ahí los casos son, en primer lugar, cuando la acción penal, por ejemplo, haya quedado paralizada por alguna circunstancia. Por ejemplo, en sede penal no se puede dictar sentencia condenatoria en ausencia del imputado. Entonces, si el imputado no aparece, no puede ser notificado, está prófugo o lo que sea, la víctima puede seguir avanzando en el proceso civil y dictar sentencia. En sede civil existe una figura que no existe en sede penal, que es el de la rebeldía. ¿Qué es la rebeldía? Cuando yo inicio una demanda contra una persona, la notifico para que ejerza sus derechos y esta persona no se presenta a hacer valer sus derechos, o sea, no contestan la demanda.
Entonces, si yo inicio una demanda de daños y perjuicios en sede civil, aunque no encuentre al imputado, si utilicé algún medio de notificación válido de los que me brinda el Código Procesal Civil, por ejemplo, la notificación por edictos, etcétera, etcétera, el proceso igual va a seguir avanzando en rebeldía. La rebeldía tiene por efecto que constituye en alguna medida un reconocimiento de todo lo que el actor manifiesta en su escrito de demanda, más allá de las pruebas que se vayan a producir en el proceso. En sede penal, el juez penal no puede dictar, no existe esta figura de la rebeldía, y si el imputado no aparece, lo que tiene que hacer es paralizar el proceso. Entonces, para evitar que esta paralización del proceso en sede penal, digamos, termine perjudicando a la víctima porque no pueda seguir avanzando en el dictado de la sentencia en sede civil, ahí el principio de la interdependencia no funciona. Tampoco cuando, por la excesiva dilación del proceso penal, implique una frustración de los derechos de la víctima en sede civil. En ese caso también el juez se puede apartar de este impedimento que lo inhibe de dictar sentencia en sede civil hasta que no se dicte sentencia en sede penal. Y también cuando el proceso penal llegó al dictado de la sentencia y el proceso civil avanzó y llegó al dictado de la sentencia y el proceso penal no se inició. Si ya dictada la sentencia en sede civil se inicia el proceso penal, ya esto no tiene influencia en el otro proceso. Salvo los casos de revisión que están previstos ahí en el artículo 1780. Pero sería en este caso como un lo que se llama la revisión de la cosa juzgada, que es una cuestión procesal compleja que ustedes ya la van a ver más en detalle cuando vean derecho procesal civil. Profesor, ahora lo que pregunta. Que existe la posibilidad, no es muy común que se produzca dos procesos, ¿no? O sea, todo un mismo proceso, demanda civil y penal. Y creo que eso se llama la inmediatez, puede ser por lo que estaba leyendo. Es un contrato inmediato por parte del juez, que creo que está autorizado por un mismo juez, ¿no? Hay dos jueces diferentes, ¿no? En realidad no estoy entendiendo bien la pregunta y tiene algunos conceptos que me confunden. O sea, la palabra contrato, erradiquémosla acá no hay ningún contrato, digamos. Acá hay una situación que ha generado un daño y en la cual, como la conducta encuadra dentro de lo que es un delito penal y también encuadra dentro de es un presupuesto para, reúne todos los presupuestos para una demanda civil de daños y perjuicios. Ustedes recuerdan que los presupuestos eran que haya un acto antijurídico, que exista un daño, que exista relación de causalidad entre el hecho y el daño, y que exista un factor de atribución suficiente que puede ser subjetivo o objetivo. Entonces, un mismo hecho puede constituir los cuatro presupuestos por un lado y por otro lado constituir un tipo penal. Entonces, ambos procesos tramitan en forma independiente en un fuero y en otro. Salvo que la víctima opte por acumular ambos procesos en sede penal, lo que se puede dar utilizando el artículo 29 del Código Penal, que permite acumular ambas acciones, o que ambas acciones tramiten de manera independiente con el único condicionamiento que el juez civil va a tener que esperar para dictar sentencia, que se dicte sentencia en sede penal. No sé si con eso, Verónica, se te despejó la duda o todavía... Sí, no es cuestión lo que esto en la práctica por ahí, bueno, es mucho más fácil que cuando uno lo lee. Yo traté de buscar un ejemplo de un colectivero que atropella a un peatón, o sea, hay un homicidio culposo
y daños y perjuicios, o ahí es como se unifican, ¿no? Este daño. Bueno, eso es justamente un caso de lo que estoy hablando. Ahí, un colectivo que atropella a un peatón. Tenemos, vamos a suponer que no lo mata, que lo lesiona. El delito, el tipo delictual es lesiones graves culposas. O lesiones graves o lesiones leves. Entre las lesiones graves y las lesiones leves, la diferencia es el tiempo que incapacitan a la víctima. Si es menos de 30 días son lesiones leves, si es más de 30 días son lesiones graves. Vamos a suponer que son lesiones graves. Entonces, en ese caso, el fiscal va a iniciar una investigación penal preparatoria en la cual va a investigar si el chofer del colectivo cometió el delito de lesiones graves culposas. Ahí, en ese proceso, se puede, en primer lugar, le van a pedir a la víctima a ver si quiere instar o no la acción penal. Porque no es una acción pública, sino una acción privada. Entonces, la víctima puede decir, sí, yo quiero que se investigue este delito en sede penal y que se sancione al responsable si corresponde, o puede decir, mire, a mí no me interesa entrar en el proceso penal, en cuyo caso la acción queda extinguida. Pero vamos a suponer que insta la acción penal, en ese caso la acción, el titular de la acción no es la víctima, es el pueblo a través de la figura del fiscal. El fiscal es quien investiga la comisión de un delito y eventualmente le pide al juez que lo sancione. Bien, ¿qué puede hacer la víctima, la que ha sufrido el daño? Se puede ir al juez civil y decir, mire, yo quiero que me paguen una indemnización porque sufrí una fractura, no pude ir a trabajar, perdí de hacer esto, perdí de hacer el otro, etcétera, etcétera. Y en ese caso, ambas acciones van a tramitar cada una en su fuero, con carácter independiente, o puede presentarse ante el juez penal, constituirse como actor civil y hacer ambos reclamos en el fuero penal. Esto habitualmente en la práctica no ocurre. ¿Por qué? Porque los jueces penales están menos aggiornados o menos actualizados en lo que es el tema de indemnización de daños. Hay una cuestión de especialidad. Es como si le damos a un juez contencioso administrativo resolver una cuestión laboral o de algún otro fuero. Entonces, uno como abogado, como representante de la víctima, en general prefiere iniciar la acción en sede civil. Eso no significa que no tenga la opción. ¿En qué casos normalmente se ejercita la opción de acumular ambas acciones en un mismo fuero? Hay un delito que en el cual se utiliza mucho, que son los delitos de calumnias e injurias, que generan digamos, lesiones al honor. En ese caso, muchas veces conviene acumular ambas acciones en sede penal. Si no, ambas acciones funcionan de manera independiente. Ahora bien, me atropelló el colectivero, lo están investigando en sede penal, a ver si actuó con culpa, con negligencia, con imprudencia, etcétera, etcétera, a ver si le van a quitar el carnet, lo van a inhabilitar para conducir, le van a dar prisión en suspenso, etcétera, etcétera, la pena que le pueda corresponder según el delito. Yo, mientras tanto, voy avanzando en sede civil con el proceso de daños, la revisan los peritos, declaran los testigos, pero el juez no puede dictar sentencia en sede civil hasta que no se dicte sentencia en sede penal. Entonces, la causa civil se paraliza en lo que se llama autos para dictar sentencia. Ya está lista, pero el juez civil no va a dictar sentencia hasta que no se dicte sentencia en sede penal. Una vez que el juez dictó en sentencia en sede penal, el juez civil va a poder dictar sentencia en su propio proceso. ¿Esa sentencia que va a dictar el juez civil tiene algún tipo de condicionamiento? Sí. Por eso es un sistema de interdependencia. ¿Y cuáles son esos condicionamientos? Vamos a suponer que el juez penal absuelve al colectivero porque dice que el hecho no existió. El juez civil no va a poder dictar sentencia de carácter, en carácter contrario. Va a decir, sí, el colectivero es responsable. ¿Bien? O sea, no puede haber dos pronunciamientos sobre un mismo hecho que resulten contradictorios. Vamos a suponer que el juez
penal sobresee la causa porque dice que no hay elementos suficientes para seguir avanzando en la investigación del delito. Ahí el juez civil es libre de hacer lo que quiera porque no hubo un pronunciamiento definitivo, o sea, el juicio penal no terminó ni en absolución ni en condena. ¿Bien? Si el juez penal condena al colectivero, dice el colectivero fue responsable, actuó con negligencia, le impone una pena, el juez civil no va a poder decir que absolver, digamos, no va a poder decir que no hubo daño. En ese caso va a tener que declarar la responsabilidad del chofer y adjudicarle el pago de la indemnización. Otra gran diferencia que existe entre ambas acciones es que yo en sede penal yo solamente voy a poder demandar al que resulta responsable directo, en este caso al chofer del colectivo, en el ejemplo que estamos trabajando. Mientras que en sede civil yo además voy a poder citar a la compañía de transporte como principal respecto del dependiente que es el colectivero, voy a poder citar como responsable al dueño o guardián del colectivo, si es una persona diferente de la de la empresa, y voy a poder citar a la compañía de seguro que ha contratado a la empresa justamente para cubrir esta contingencia. Entonces, esa es otra de las razones por las cuales no conviene acumular ambas acciones en un mismo proceso, porque en sede penal voy a tener más limitada la posibilidad de demandar a los que resulten corresponsables. Puede darse que en sede penal absuelvan al chofer del colectivo porque digan que no hubo culpa, pero el juez civil condene a la compañía de transporte a pagar una indemnización, pero no en virtud del factor de atribución subjetivo, la culpa o el dolo, sino en virtud de un factor de atribución objetivo, el riesgo o vicio de la cosa. Entonces, esta dependencia que existe entre una acción, entre el dictado de una sentencia y la otra, está dada exclusivamente cuando también coincide el factor de atribución. Yo puedo absolver al victimario en sede penal, porque no existe ni culpa ni dolo, pero puedo condenarlo a pagar la indemnización en sede civil, porque es responsable en virtud de un factor de atribución subjetivo. Algo que ustedes tienen que recordar es que una persona, física o jurídica, la que sea, puede ser responsable al mismo tiempo en virtud de distintos factores de atribución. O sea que cuando ustedes hagan una demanda de daño, si inician una demanda porque la persona resulta ser dueño o guardián de la cosa riesgosa, también no está de más, si existen pruebas para hacerlo responsable en virtud de un factor subjetivo, agregar todos esos elementos. Porque a veces, inclusive también, cuando el factor de atribución subjetivo es el dolo, la extensión del resarcimiento es mayor que la que se puede obtener por aplicación del factor de atribución objetivo. Bueno, eso en cuanto a las relaciones que existen entre la acción civil y la acción criminal. Ahora ya para terminar el tema del día, el programa me pide que les hable de mecanismos alternativos a la responsabilidad civil. La primera es el seguro de responsabilidad civil, del cual les hablé ya un poco hace unos momentos. El seguro de responsabilidad civil, como les mencioné antes, es un seguro, es un contrato que se produce entre el asegurado, que es la persona que pide la cobertura, y el asegurador, que es el que brinda la cobertura. Si yo tengo un automóvil y quiero circular con él, tengo que contratar un seguro de responsabilidad civil. Ese seguro, ¿qué es lo que me cubre? Todos los daños que yo le pueda generar a terceros.
Entonces, los daños que yo ocasione por la utilización del vehículo van a estar cubiertos a través de ese seguro. Desde el punto de vista clásico, a este contrato se lo ha tipificado como un deber de indemnidad patrimonial entre la aseguradora y el asegurado. ¿Qué quiere decir esto? Que en el contrato de seguro, lo que me está garantizando la aseguradora es que va a mantener indemne mi patrimonio en caso de que yo sea demandado por responsabilidad civil. Entonces, vamos a suponer que yo tuve la mala suerte de atropellar a una persona, le generé lesiones, esa persona me va a demandar por daños y perjuicios, y la compañía de seguros que yo contraté para cubrir esa contingencia, lo que va a hacer es va a mantener indemne mi patrimonio. O sea que si yo soy condenado a pagar la indemnización, la compañía de seguro, en la medida del contrato de seguro, la va a cubrir. Más modernamente, gran parte de la doctrina, aunque esto todavía no se ha visto plenamente reflejado en la jurisprudencia, dicen que el contrato de seguro es una estipulación en favor del tercero. O sea que cuando yo, como asegurado, contrato una compañía de seguro, no es para mantener indemne mi patrimonio, sino para reparar los daños que le pueda provocar a terceros. O sea que yo contrato la compañía de seguro para que la compañía de seguro le pague al tercero damnificado. O sea, yo contrato para cubrir, para que la prestación la reciba otro, que es el damnificado. Esta forma de ver el contrato de seguro es la que se corresponde con la Ley de Defensa del Consumidor, pero no está, digamos, totalmente respaldada en cuanto a la interpretación que se hace del contrato de seguro en la Ley de Seguro y en el Código Civil. ¿Por qué? Porque a las compañías de seguro no les conviene esta forma de ver el contrato de seguro, que es la que más se corresponde con la realidad. ¿Por qué? Porque si el contrato de seguro es una estipulación en favor del tercero, la situación que se da entre el asegurado y la compañía de seguro resulta indiferente. Vamos a suponer, yo contrato un seguro de responsabilidad civil y al segundo mes dejo de pagar la cuota. La compañía de seguro, si se produce un siniestro estando la cuota impaga, va a poder alegar la caducidad de la cobertura. ¿Por qué? Porque el contrato de seguro se produjo entre asegurador y asegurado. Va a decir, bueno, si vos, asegurado, no me pagaste la cuota, yo tampoco estoy obligado a cubrirte patrimonialmente. ¿Bien? Ahora, si nosotros vemos al contrato de seguro como una estipulación en favor del tercero, el tercero damnificado va a decir, mire, si el contrato de seguro está vigente, o sea, si usted lo contrató desde el 1 de enero del 2021 hasta el 31 de enero del 2021 y el daño ocurrió en el interín, la falta de pago de la póliza es un problema entre ustedes. El contrato fue hecho en mi beneficio y yo recibo la prestación que es justamente el pago de la indemnización. Después arréglense ustedes si le correspondía o no pagar. ¿Se entiende cuál es la diferencia que existe a partir de la diferente interpretación que se puede hacer del contrato de seguro? La tendencia es que se vaya hacia esta última posición. ¿Por qué? Porque justamente el contrato de responsabilidad civil, en el caso de los automotores, es obligatorio. O sea, nadie puede circular si no tiene un seguro de responsabilidad civil. De hecho, si me para la policía y me pide el seguro y no lo tengo, me puede secuestrar el automóvil. Entonces, ¿por qué? Porque justamente el contrato de seguro es obligatorio. ¿Y por qué el legislador ha considerado que el contrato de seguro tiene que ser obligatorio? Para mantener indemne al titular del auto de los daños que genere con el mismo, o para que la víctima de un accidente de tránsito acceda a la indemnización. Obviamente, la motivación es la segunda.
no la primera. ¿Me van siguiendo? Entonces, esa es la tendencia, a que el contrato de seguro sea visto como una estipulación en favor del tercero. Justamente ese tercero es una persona indeterminada, que es el eventual damnificado del accidente de tránsito, y que justamente va a ser el que va a sufrir el perjuicio derivado de la actividad que se trata de cubrir. El contrato de seguro está relacionado con otra figura que surge de algo que se llama análisis económico del derecho, que es la asegurabilidad de una actividad. O sea, nosotros tenemos que pensar a la responsabilidad civil y a las actividades que generan daño como un movimiento circular, en el cual tenemos los titulares de la actividad, los posibles damnificados por esa actividad y la compañía aseguradora que cubra los riesgos que esta actividad genera. Vamos a pensar en una actividad que conocemos todos, una actividad sencilla que es el transporte aéreo de personas. Nosotros, por un lado, tenemos las compañías aéreas que transportan personas de un lado a otro. Sabemos que el transporte aéreo es una actividad que genera riesgos, porque si bien es cada vez menos riesgosa, cada tanto se cae algún avión y mueren personas. Pero si bien la actividad genera riesgos, que son la muerte de personas, también genera múltiples beneficios porque nos mantiene rápidamente comunicados con las diferentes partes del mundo. Entonces, la actividad resulta útil para la sociedad. ¿Genera riesgos? Sí, lo genera. Las víctimas tienen que tener derecho a una indemnización cuando esos riesgos se concretan. Ahora bien, si la cuantificación del daño cuando ocurre un siniestro fuese ilimitada, la actividad no sería viable. Si no, vamos a suponer, se cae un avión, mueren 200 personas, las indemnizaciones sumadas de esas 200 personas valen más que la compañía aérea. Entonces, cada vez que se cae un avión, la compañía aérea quiebra. Para evitar que la compañía aérea quiebre, el riesgo tiene que ser asegurable. Entonces, va a haber una compañía de seguro que va a cubrir esos riesgos. Pero para que la compañía de seguro pueda cubrir ese riesgo, el daño cuantitativamente tiene que ser previsible. Porque el seguro se basa en un cálculo estadístico. Entonces, vamos a suponer, en el caso de los autos, yo, compañía de seguro, aseguro 1.000 autos a 1.000 pesos cada uno, y de esos 1.000 autos va a haber 10 autos que me van a generar daños por 500 pesos cada uno. Entonces, lo que yo recaudé en concepto de prima de seguro es mayor a las indemnizaciones que voy a tener que pagar. ¿Quiénes pagaron las indemnizaciones? En definitiva, todos los asegurados que pagaron la prima de seguro. ¿Todos generan daños? No, algunos. Entonces los tenemos cubiertos. Por eso es un movimiento circular. Actividad riesgosa que genera daños, víctimas que pueden aparecer a partir de esa actividad y compañía de seguro para evitar no solo que la actividad desaparezca, sino que la víctima efectivamente acceda a la indemnización. Porque si la compañía aérea, en este caso, quiebra, la víctima no recibe ninguna reparación. A mí me pueden dar una indemnización multimillonaria, pero si no tengo a quién cobrársela, es lo mismo que si no me dieran nada. Entonces, para tener a quién cobrársela,
tiene que haber compañías aseguradoras. Y para que haya compañía aseguradora, el riesgo tiene que estar mensurado, tiene que ser previsible. De ahí que la mayoría de los cuerpos legislativos, Código Aeronáutico, Código de Navegación, Código de Minería, Convención de 10 Viena sobre Daños Nucleares, Ley de Accidentes de Trabajo, tienen topes cuantitativos de responsabilidad. De esta manera, con el tope cuantitativo, hacen que el riesgo sea cuantificable y en consecuencia asegurable. En sede civil, nosotros, ustedes han visto el Código Civil, no hay un tope cuantitativo de responsabilidad. No dice, si bien en algunos proyectos hubo proyectos que le querían poner topes, un valor máximo, eso en nuestro país no es posible porque es un país que hace, crónicamente viene de 60 o 70 años de inflación. Entonces poner en un código un valor máximo va a hacer que a los dos años de promulgado el código ya va a estar desactualizado. Entonces resulta inconveniente ponerle un tope máximo a las indemnizaciones en sede civil. Pero sí tiene un tope cualitativo. La responsabilidad civil tiene un tope en cuanto a las consecuencias que yo puedo reclamar. La víctima puede acceder nada más que a las consecuencias, digo nada más, pero son unas cuantas, las consecuencias inmediatas y necesarias, o sea, aquello que acostumbra a suceder según el curso normal y ordinario de las cosas, y a las consecuencias inmediatas previsibles, que son aquellas que tienen con el hecho de generador una relación de primer grado. Entonces, una persona no puede reclamar todos los daños que sufrió a partir de un hecho dañoso, sino aquellos que sean consecuencia inmediata necesaria, inmediata previsible. Entonces, ahí tenemos un tope, que no es cuantitativo, pero sí cualitativo. Y por otro lado, las pólizas de seguro sí tienen un tope cuantitativo. Ustedes van a ver, si tienen auto y miran la póliza de responsabilidad civil, dice riesgo máximo asegurado, 17 millones de pesos por siniestro. Bueno, hay diferentes topes, según la contingencia que se esté asegurando. Bueno, lo único que faltaría es, cuando hablamos acá de extinción de la acción resarcitoria, la prescripción de la acción. La acción de responsabilidad civil tiene un plazo de prescripción de 3 años. En el Código Civil anterior, el de Vélez Arfil, si la responsabilidad era contractual, se extendía hasta los 10 años, y si la responsabilidad era extracontractual, se extendía hasta los 2 años. En el Código Civil actual, se unificaron ambos plazos en 5 años, pero para el caso de la responsabilidad civil se estableció un tope de 3 años. La responsabilidad civil derivada de hechos ilícitos, cuasi delitos o delitos. Y el plazo de prescripción se comienza a contar a partir de que aparece cada perjuicio objeto de reparación, que puede, en algunos casos, coincidir con el hecho dañoso, pero en otros casos pueden aparecer con posterioridad. También para ver esto a través de un ejemplo, si vamos a suponer que soy atropellado por un automóvil y me fractura la cadera, entonces a partir de ese momento empieza a correr el plazo de prescripción de 3 años por la reparación de por la curación, pero todos los daños que vayan apareciendo con posterioridad, que se vayan manifestando con posterioridad, vamos a suponer al año me tienen que cambiar la prótesis porque esta que me pusieron primero era de carácter temporal, el plazo de prescripción respecto de ese daño comienza a correr desde que el daño ocurrió. No hay que confundir
el daño que aparece con posterioridad con el daño futuro, pero que ya sabemos que va a ocurrir. Recuerdan que dentro de las características que se le requería al daño para ser indemnizable era que fuera cierto. El daño hipotético o eventual, o sea, lo que me podría haber pasado, ese no se indemniza. A mí a veces, el otro día vino una señora al estudio que iba justo cruzando la calle Güemes y un auto avanzó un poquito y la tocó y se cayó y venía al estudio y se había fisurado el codo cuando se cayó al piso y me quería, quería que le reclamara a su vez a la compañía de seguro a la conductora porque ella se podría haber golpeado la cabeza y podría haber quedado, se podría haber muerto. Entonces dice, fíjese doctor, me podría haber golpeado la cabeza con el asfalto y me podría haber muerto. ¿Y eso quién me lo paga? Y yo le digo, nadie, porque en realidad el daño no ocurrió. El daño conjetural, hipotético, eventual, no es indemnizable. Lo que es indemnizable es el daño futuro. Entonces usted, digo, vaya a hacerse una tomografía computada y si el médico detecta que hay alguna lesión que pueda aparecer en el futuro, o que una vez que le hayan enyesado el brazo y se le haya curado la lesión, va a tener algún tipo de impedimento que le impida estirar el brazo o hacer alguna actividad, ese daño futuro, pero cierto, o sea, cuando yo ya sé que va a ocurrir, lo podemos reclamar e indemnizar. Pero el daño futuro es aquel que va a aparecer en el futuro, pero que nosotros ya sabemos que va a ocurrir. En ese caso, respecto del daño futuro, el plazo de prescripción comienza a correr desde el momento del hecho, o sea, o desde el momento en que nosotros tenemos la certeza de que el daño va a aparecer. Como si a esta señora le hubieran dicho, mire, ahora le vamos a poner un yeso, pero cuando la fractura se cure dentro de 6 meses, le vamos a tener que volver a operar para ponerle una prótesis. En ese caso, nosotros, el daño todavía no apareció, pero ya sabemos que dentro de 6 meses va a aparecer. El plazo de prescripción comienza a correr desde que sabemos. Mientras que el daño futuro, el daño que el plazo de prescripción comienza con posterioridad, es aquel que aparece con posterioridad y que antes no lo conocíamos. Vamos a suponer, yo sufrí un accidente de tránsito y dentro de 3 años voy al médico con terribles dolores de cabeza. Entonces el médico me dice, mire, ¿usted alguna vez sufrió algún golpe fuerte en la cabeza? Sí, digo, hace 3 años me atropellaron. Bueno, acá le apareció una lesión producto de aquel golpe. En ese caso, el plazo de prescripción de ese daño comienza a correr desde que se manifestó. Porque si vi la causa, es el hecho dañoso, pero la manifestación es posterior. Bueno, con eso terminamos el tema del día y consecuentemente también terminamos con las clases del cronograma de daño. No sé si alguien tiene alguna pregunta para hacer, no solo del tema del día, sino de cualquier otro tema que hayan visto, es la oportunidad de hacerla. Bueno, entonces si no hay dudas, me despido y bueno, nos vemos en el examen que debe ser dentro de poco. Gracias. De nada. Ha sido una un gusto pregunta del examen, profesor. ¿Cómo? Me quería hacer una pregunta del examen. ¿Tiene una idea si para las personas que se nos superpone el examen se fijó otra fecha alternativa? O... ¿Superponen con qué? A algunas personas se nos superpone con penal. ¿Con otro examen? Sí. Se supone que esa situación está prevista por el Consejo Académico cuando elabora el cronograma de exámenes. O sea, teóricamente no tendría que haber exámenes que se tomen el mismo día si son materias que se pueden cursar al mismo tiempo. Así que en eso nosotros no tenemos previsto ninguna situación, salvo que el Consejo Académico o la autoridad nos diga, mire, hay que posponer este examen por esa situación.
Bueno, consultaré en el centro de nuevo. Claro, consultar en el centro de estudiantes y eventualmente que ellos presenten una nota al consejo académico pidiendo un cambio de fecha, pero me llama la atención que no lo hayan hecho hasta ahora. Profesor, lo que habíamos planteado también, perdón, lo que habíamos planteado también con el centro de estudiantes, con Jessy, si existía la posibilidad de ir un día a la facultad para hacer una clase de repaso. Sí, no, bueno, se lo comentó todavía, hijo. Eso tiene que hablarlo con el doctor Brun, que es el titular de la cátedra. Claro, se iba a preguntar quién era el que estaba disponible. Por ahí el doctor Brun no está disponible y existía la posibilidad bueno, que nos saque de las dudas o hacer un repaso del principio al fin, que era como lo más importante, más o menos. Aunque profesores, todo es importante, pero bueno, como para hacer un repaso. Eso arréglenlo con el doctor Brun, que es el titular, lo que yo les aseguro que profesores disponibles hay. Ah, bueno. Sí, se los iba a plantear, pensé que ya lo habían hablado. No. Bueno, inclusive gracias. Ahora, en este instante, si tienen alguna duda, me pueden preguntar. Todavía nos quedan. Sí, yo necesitaba hacer una consulta. Sí. Si para el día del examen va a haber una sola mesa evaluativa o van a haber diferentes mesas por el tema de la organización con el tiempo y eso. Eso no lo sé, eso lo sabe el doctor Brun. Ah, perfecto. Listo. Yo, digamos, yo estoy en obligaciones y me llaman para dar algunas clases de responsabilidad civil, pero estoy a cargo de otra materia, no de esta. No es que me falte voluntad para... No, sí. O sea, yo puedo responder cuestiones de teórica. O sea, mire, este tema no lo entendí, tengo dudas respecto a tal o cual cosa, eso sí, pues de eso tengo conocimiento, pero de las cuestiones organizativas están fuera de mi órbita, por lo menos en esta materia, ¿no? Bueno. Gracias, profesor. De nada, hasta luego. Chao.